Estamos aquí en el Madrid Games Week, estamos en un puesto de un juego nuevo llamado Mega Magic. Estoy aquí con uno de los desarrolladores llamado Marcos y nos va a contar un poco de qué va el juego y cómo va el tema. Vale, el juego se llama Mega Magic, tipo acción RPG, tipo Diablo, y mezclamos mecánica de tipo apuesto que sería un modo de estar grabando un partido ejercicio y pues controlar una serie de criaturas para hacerles poner al orden y empezar el combate. ¿Cuánto tiempo de desarrollo lleváis más o menos? El juego lleva desarrollándose unos 2 años. Ratalaika Games y nos va a traer hoy un juego llamado Guardians of the Forest. ¿De qué va el juego? Pues verás, es como una especie de mezcla entre Smash Bros. Con conejitos y tal, pero con mucho gore, mucha sangre, ¿sí? Corazones palpitando, ojos saliendo por todos los lados, ¿sí? O sea, brutal totalmente. ¿Cuánto tiempo llevas de desarrollo? Llevamos de desarrollo unos 7 meses, estuvimos parados a lo largo del verano porque estuvimos trabajando la versión de consola. Y esperamos tenerlo en un par de meses ya en Steam, ya hemos pasado Greenlight, donde hemos aprobado en PlayStation 4. Estamos muy bien, hemos tenido muchísima aceptación, la gente repite, hemos llegado a tener chavales que han venido 7 veces aquí a lo largo del día. Estamos muy contentos. Se le ve adictivo y frenético el juego, ¿eh? Es muy frenético, es la idea que tenemos, que sea, no te dé tiempo a pensar. Aquí con mis mejores amigos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? Vamos a ver si soy capaz de encontrar algo de Dota entre todas estas tiendas de merchandising. Seguro que me cuesta la vida encontrar algo. Fresh meat. Señor misterioso con una máscara blanca, absolutamente blanca, me acaba de dar un papelito que pone no sé qué de Vive la Leyenda o de Vive la Muerte o yo qué sé qué cojones. Yo sé como
Una cosilla que me gustaría comentar es que dentro del Madrid Games Week, dentro de lo que era el pabellón número 10, para las grandes empresas, las grandes consolas, había un espacio enorme, muy vistoso, actividades, y para las pequeñas empresas, lo que era, digamos, la parte indie, ¿vale?, de lo que es el pabellón, que tenían muchísimas, muchísimas pequeñas empresas, tenían un espacio tan reducido que la gente casi que no podía entrar. Yo intentaba allí acercarme a entrevistar a más gente y no podía, estar todo el mundo empujándome. Vamos, que he entrevistado a dos personas fantásticos, súper divertidos, por cierto. Pero vamos, ya está, es que no había para más. Nos vamos ya, Juanqui y yo, a Sevilla en cuanto podamos. Y ahora mismo me toca a mí vivir una pequeña aventura porque tengo que llegar a la estación de autobuses y no tengo ni idea, pero ya llegaré. Estaba esto de quedarme dormido y me acabo de acordar de que tenía que despedir el vídeo. He pasado un fin de semana fantástico, he visto un montonazo de gente este fin de semana, he conocido gente en persona genial. He visto precisamente a mis primos, que les mando un saludo desde aquí, a Alberto y Alejandra, que no los había visto en años. Y los he visto al fin, así que vamos, todas las personas que he visto este fin de semana, les agradezco ser tan fantásticos todo porque me lo he pasado genial. Muy, 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 muy bien. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, hacedmelo saber. Y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y adiós.